Saludos existenciales, valientes Zen, bienvenidos aquí al canal de Tarot Tara y Zen, va y más allá de esta existencia. Yo soy Silvia, si eres nuevo, te animo a que te suscribas y para todos que activéis la campanita de notificaciones. Abajo en la descripción del vídeo está los enlaces que llevan a las redes sociales en las que yo estoy, a mis perfiles. Y sobre todo también Telegram, que allí siempre lo publico todo, ¿vale? El canal de Telegram, que está genial. Bien, como cada semana, lectura lunar, luna llena en Capricornio, superluna, la luna de fresa. Se dio ayer, día 24, a las 20:40, hora española. Llevadlo con un conversor a la hora de vuestro país de origen o en el país donde estéis residiendo. Bien, antes de hacer la pincelada, comentaros que he hecho el vídeo un poquito tarde, lo subo hoy, lo subo un poco tarde, lo sé, voy un día tarde, pero no me he encontrado muy bien, no he estado muy bien, no por nada malo ni por nada grave, simplemente me vacuné de COVID y bueno, tiene sus pequeños efectos que son normales con cualquier vacuna que te puedan aplicar. La del COVID no es menos, es igual que el resto de vacunas, te hacen esos pequeños efectos como el resto de vacunas, ¿sí? Como la de la gripe, como cualquier tipo de vacuna. Pero me dio un poquito fuerte y tuve que tomar reposo y descanso. Estoy bien al 100% y estoy genial, solo que he necesitado reposo, ¿de acuerdo? Sí puedo decir una cosa y es muy curiosa, que desde que me inyectaron la vacuna siento que respiro muchísimo mejor. Las respiraciones son más largas, más profundas, siento que respiro mejor, que me oxigeno mejor. Es un dato muy curioso, si más no. Bien, al margen de esos temas, que sepáis que voy un poquito tarde por ello, pero aquí estamos. Os voy a recordar, ¿os acordáis el mes pasado que hice lectura lunar y era eclipse de luna? Sabéis que no suelo profundizar mucho, si sale algún tema, sí, que sea tema de cosas mundiales o cosas de política, no suelo profundizar en ello, pero os recuerdo que vi claramente que habría un terremoto. Evidentemente dije Chile, México o Japón. El anillo de fuego es así, puede ser en uno de estos lugares. Bien, he estado mirando y resulta que el 5 de junio hubo un enjambre de sismos en México, en Baja California. En la descripción del vídeo he dejado un enlace que llevará a un vídeo que hizo Pepe en su canal, Pepe Allende, en su canal de Pepe en Vivo. Él está muy al día de todas las noticias, muy al día de todo lo que se va avanzando con el tema de COVID, con el tema de los sismos, maremotos, huracanes. Pepe Allende es genial con esta temática, siempre está al hilo con las noticias de última hora. Y me ha sorprendido mucho cuando he visto el vídeo que se dieron un montón de sismos, un enjambre de sismos en México. El día 5 de junio subió este vídeo. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo para todos aquellos que os interese y que queráis verlo. Bien, a continuación, sigo insistiendo, no sé ni cómo ni cuándo, o sea, no sé ni cómo ni cuándo, ni exactamente el día, nada, pero sigo insistiendo, sigo sintiendo que hay que tener precaución de medio a norte de Chile, sigo teniendo esa sensación, ¿vale? Pero no sé qué día, no sé cuándo, no me gusta hacer de bababanga, pero la lectura del mes pasado, lo vi claro. Lo podéis ver, si queréis, podéis buscar el vídeo. Es el de la luna llena del mes pasado, del mes de mayo. Y hubo un momento puntual en que lo vi.
y me salía así, me dio la impresión, la sensación de Chile, México y Japón. Se dio en México, bueno, entonces ahí queda. Vale, una vez dicho esto, más que nada como un dato curioso, como una curiosidad, porque a mí no me gusta hacer ese tipo de predicciones, siento que pueda alarmar demasiado. Bien, una vez dicho esto, vamos a ir a por la pincelada astrológica. Luna llena en Capricornio. Curioso porque estoy girando la baraja y es la primera que sale, luna llena en Capricornio. Vale, la parte positiva de Capricornio. Tenemos muy claro cómo trabajar, cómo actuar. ¿Dónde están nuestras metas? ¿Qué metas nos proponemos? Incluso también, si no teníamos claro qué nuevos proyectos o qué metas queríamos alcanzar, no teníamos unas metas definidas, con el signo de Capricornio en la luna llena, la luz de la luna nos va a iluminar con la esencia de Capricornio, nos va a encauzar el camino hacia dónde queremos llevar, qué metas nos proponemos, si no teníamos ninguna. A veces pasa, hay periodos en la vida en que no tenemos ninguna meta fijada, estamos buscando, pensando, pues la luna nos va a ayudar a llegar a una conclusión, qué metas queremos alcanzar. Para los que ya tienen metas que quieren alcanzar, es una muy buena luna para que se estabilicen esas metas. Vamos un día tarde, pero no significa que no sea necesaria esta lectura, La parte no tan positiva de la luna llena en Capricornio. La parte negativa de Capricornio es que puede llegar a ser muy rencoroso, no olvida. Y nos podemos encontrar con situaciones o personas que nos hagan recordar algo del pasado, que nos saque ese rencor hacia afuera. Si lo equilibramos con la parte positiva, podremos llegar a ver hasta qué punto hemos podido superar a esa persona o ese pasado, o qué puntos son los puntos flacos que todavía tenemos ahí pendientes por darle una solución. ¿De acuerdo? Bien, vamos a por ello, vamos allá. Sin más preámbulo, que luego tardamos demasiado. Con el tarot dorado de Klim, que hacía mucho que no salía en el canal, vamos a ver qué más nos puede decir con respecto a esta luna, que ya sabéis que cada fase es una semana, aunque luego hago los posts lunares, Veamos, hay alguna semana en la que me salto el post lunar, pero bueno, no pasa nada. Veamos. Los enamorados. Y reina de espadas. Vale. Nos podemos encontrar con una situación en la que nos obliguen a equilibrar, a llegar a un concilio, a llegar a un acuerdo. La carta de los enamorados no es solo la carta de Géminis o almas gemelas, también es una carta de llegar a un acuerdo de una forma suave, de una forma delicada o de buenas maneras. Tenemos aquí la reina de espadas. En positivo, la reina de espadas es energía femenina, sabe lo que quiere, hacia dónde va. La parte negativa es que por el camino puede dejar muchos cadáveres. Entonces, aquí tenemos dos contrapuestos. Equilibrar para llegar a un concilio, incluso una paz interna. Estamos de acuerdo que sabemos lo que queremos, pero tenemos que tener un poco de detalle y de delicadeza. El mago. El juicio. Nueve de espadas. Ocho de espadas. Vamos a tener que trabajar para tomar buenas decisiones y no dejarnos llevar quizás por un estado depresivo o melancólico. Capricornio es un signo melancólico también. Tiene tendencia a la melancolía. Ese Saturno rígido. ¿De acuerdo? El sentirnos que
nos cueste tomar esas decisiones porque hay un exceso de tristeza o de melancolía o de recuerdos al pasado. Cuidado también con eso de estar mirando demasiado hacia atrás, hacia el pasado, porque muchas veces no es ni necesario. Solo para ver qué hemos aprendido y nada más. El resto no sirve para nada más. Bonitos recuerdos, que sea eso. No para crear una melancolía que nos encierre en una cárcel mental. Tenemos que tomar esa decisión, trabajar en ello. El Papa, algo viene y viene por justicia, viene marcado por justicia. Caballero de espadas, precaución, porque podríamos tener cierta inestabilidad o discusiones con alguien del entorno, porque pudiéramos estar demasiado melancólicos, tristes, encerrados, ensimismados en esa energía que no es tan positiva. No le conviene a nadie. Hay que trabajar en salir de esa energía. Hay que trabajar en tomar buenas decisiones. Trabajar en lo que se nos viene por destino y cuidado con la inestabilidad o el ser demasiado directo o directa. La luna. El as de oros. Y la papisa. Tenemos el papa y la papisa. Tenemos órdenes que vienen de arriba y energías de otra dimensión fluctuando en el entorno. Viene siendo algo positivo. También tenemos que tener precaución que no solo viene positivo, también se puede acercar algo negativo y tenemos que tener la destreza para apartar. Como así suelo decir yo, primero hay que apartar el bajo astral para luego ver la luz. En esas nos vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero tenemos una gran oportunidad para poder meditar, para poder trabajar con esta luz que nos ayuda a restablecer el orden. Tenemos en contrapuestos el 9 de espadas con el as de oros. Hay que salir de ese exceso de melancolía y saber aprovechar las oportunidades que nos vengan. También probablemente veamos algo que no nos guste nada, pero que sea la antesala a algo muy bueno que viene en camino. Propuestas de trabajo, propuestas sobre sociedades, sobre todo. Por eso hay que tener precaución de cómo nos sentimos y qué decidimos, para no crear inestabilidad a la hora de decidir si queremos avanzar o no queremos avanzar con esas sociedades. Tema de trabajo, ¿eh? Pero veo que es una lectura muy de energía. Si bien habla de energías, también habla de trabajos, negocios, asociaciones. Hay un combinado aquí de las dos cosas. Hay que saber trabajar la energía para que esos proyectos fluyan hacia adelante. Pero tenemos el problema de que nos dejamos llevar quizás por esa autoencerrona. El autosabotaje. Tenemos que lidiar con nuestra energía, quizás hayamos recogido energía negativa por alguien o por algo, alguna situación que no era nuestra, pero se nos ha propiciado de esta forma, de esta manera. Y tenemos que evitar el quedarnos estancados con esa energía negativa. Y tomar la decisión de reestructurarla, de hacer las cosas como son. Pero no desde una baja vibración, sino desde una vibración elevada. Oportunidades vienen, pero tenemos que eliminar ese autosabotaje y tenemos que posicionarnos de cara a que le abramos las puertas a las oportunidades, sobre todo lo que viene siendo encarado a... Acaba de pasar una moto, disculpad, tengo las ventanas abiertas, aquí ya es verano. Como iba diciendo, precaución con ese autosabotaje, no solo tema de negocios, también tema energético. Y una cosa lleva a la otra, ¿eh? Para los que estáis lidiando con tema de negocios, cuidado con bajar la vibración. Os podría cerrar las puertas y no, no es necesario. Es algo que os toca, oportunidades que os llegan porque es lo justo, es lo que os habéis trabajado. Pero por algún motivo externo a vosotros, habéis recogido energía negativa que tenéis que desechar. La templanza. Caballero de bastos. Cinco de bastos.
y reina de bastos. Bueno, aquí tenemos mucha acción, mucho movimiento. Esa toma de decisiones hay que llevarlas a cabo desde la tranquilidad, desde un sosiego mental. Hacer las cosas desde una relajación, desde un prisma diferente al que quizás hayamos podido llevar hasta ahora. Un exceso de energía también nos puede haber provocado un cansancio externo. O que alguien del entorno, con muy mala energía, nos haya mirado un poquito mal. Esta energía hay que limpiarla. Bien, la reina de bastos aquí nos está hablando que si queremos podemos hacer uso de nuestro potencial para esa energía negativa, cortarla en seco, bloquearla, alejarla. Tenemos la capacidad para ello. Reina de bastos es una mujer muy intuitiva y muy de acción. Si sentís que tenéis que hacer una limpieza en vuestra casa, llevadla a cabo. ¿Por qué? Porque habéis tenido una discusión con alguien, 5 de bastos, habéis tenido una discusión con alguien, una mujer o energía femenina, esa persona no trae nada bueno, no tiene buena energía, trastea, como digo yo, hace porquerías, y esas porquerías luego realmente no son nada. Si sabemos verlo a tiempo, sabemos frenarlo y sabemos rebotar esa energía hacia afuera. Estas personas que hacen esas cosas, tipo, ay, te voy a echar un mal de ojo, pero que lo hacen con toda la rabia, sí, pero es que lo hacen mal hecho porque no tienen realmente ni idea de dónde se están metiendo, y luego se les va en contra directamente. Hay una energía femenina que ha ido a echar mala energía, mala vibración a vuestros quehaceres, a vuestra tranquilidad, a vuestra paz mental, por puro rencor, porque a saber, esta persona igual no ha sabido aceptar un no y ha estado haciendo alguna porquería de las suyas, pero esto, vamos, con un poco de destreza por vuestra parte, con quien os habéis discutido, que os ha hecho esta mala onda, os ha echado esta mala onda, sabiéndolo trabajar, que es fácil. En el canal tengo una lista de reproducción para hacer limpiezas, buscadlo en la pestaña de listas de reproducción. Lo tenéis fácil para bloquear esa energía y que sigáis vuestro camino con vuestra propia decisión. Todo lo que hacéis resulta atractivo hacia los demás. Es solo frenar, bloquear a esta persona conflictiva y con historias raras. Es una persona rara, extraña, dominante, una cosa muy rara. Sigue un poco la tendencia de la semana pasada, pero esa persona va en declive, le queda solo nada. 4 latigazos, como digo yo, y ya. Pero os puede haber cargado un poco de energía negativa. Nada, los coletazos para crear inestabilidad que luego no les sirve de nada. Y bueno, el Papa y la Papisa son cartas muy poderosas, porque lo que viene de arriba y viene mandado de arriba no lo puede frenar nadie. Y si esta persona la ha intentado, va a la inversa, se le devuelve todo. Aquí tenemos una carta de comunicación, Caballero de Bastos, una comunicación rápida y directa, junto con la Papisa, el Mago, el Juicio y la Templanza. Tenemos 4 arcanos mayores aquí, decidiendo de una forma muy directa, muy potente. Esta línea de tiempo nos está hablando de que no hay que alterarse, no hay que dejarse llevar por esa mala vibración que os hayan podido enviar, porque esa mala vibración ha sido enviada para crear inestabilidad.
desestabilizaros en los proyectos que tenéis entre manos. No hay que alterarse, simplemente hay que mantener la calma, tomar una decisión, llevar a cabo lo que se tenga que llevar a cabo, evidentemente la papisa. Desde lo energético, ¿hay alguien que os quiere cortar los caminos con respecto a los proyectos o las metas que os habéis propuesto? Es como un yo soy más que tú, te voy a pisotear, y nos encontramos aquí que es una estupidez lo que tiene en la mente y es algo que se va a ir en contra. Y es algo que podéis revertir tranquilamente, ¿de acuerdo? No es una maldición de esas en plan Amityville, no. De hecho, alguien os lo dirá, os lo vendrá a decir. Uf, con esa persona. Es más conflictiva de lo que yo me esperaba. Habrá quien os lo diga. No vais a ser los únicos o únicas que hayáis tenido problemas con esa mujer. Si hasta ahora no se había visto que había conflicto con esa persona, ahora se va a empezar a ver, y no solo con vosotros, sino más personas van a empezar a hablar, a decir, a comentar. De hecho, es como un boomerang que no tiene ni fuerza. Lo que va, vuelve. A vosotros no os hace daño, pero a esa persona sí. Pero ha sido intentar cortar caminos, pero de una forma absurda y mal hecha. Cortar caminos sobre todo en proyectos, sociedades o en cosas que tenéis entre manos. Envidia, sentimientos de envidia por lo que hacéis. Pero no es solo con vosotros o con vosotras, es así esta persona con mucha gente. No es así en apariencia, sí en el fondo, en esencia. ¿Vale? La última carta, veamos. La justicia. Y es otro arcano mayor. Han salido muchos arcanos mayores en esta lectura. Tenéis que seguir trabajando y tomando las oportunidades que os llegan. Limpiar esta energía, simplemente desecharla. Volverá quien la haya enviado. Simplemente hay que limpiar. Con limpiar y proteger ya estáis haciendo un buen reequilibrio. Pero tenéis que hacer limpieza. Tenéis que hacer limpieza y reequilibrio. Aparte de esto, también lo que está hablando esta carta, junto con la del mago, es que sea, lo que vayáis a dar de pasos hacia adelante, que los hagáis bien hechos, bien calculados, bien analizado todo, para evitar también discusiones con otras personas del entorno. Nos está hablando de que analicéis bien cómo tenéis que hacer las cosas antes de hacerlas. Puede ser un poco fastidioso, un poco trabajoso, un poco cansado, pero es la mejor decisión porque después va a traer beneficios. No vais a tener que hacer mucha cosa más, solo limpieza y protección y todo vuelve, va de vuelta. Se abre camino lo que tiene que ser para vosotros, para vosotras. No es muy amorosa esta lectura lunar, ¿eh? No sale mucho tema de amor. Sale más bien tema de personas de entorno que son negativas, tema de sociedades, proyectos, trabajo, economía. Alguien que ha estado frenando ese camino y ahora se le va a cortar. Pero tenéis que ayudar a esa limpieza. Lo bueno es que sale la carta de la templanza y de la justicia. Todo es con calma, con sosiego y con equilibrio. Pero hacia adelante. Reequilibrar esa mente para que no afecte este bajón producido por terceros. ¿Vale? No
no, no ha salido muy, no ha salido muy sentimental, muy amorosa, que digamos, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, también va bien de vez en cuando que nos hablen de dinero, de economía y de proyectos directo, y que sepamos si tenemos a alguien que nos envía mala onda con respecto a ello. Es alguien muy débil, es alguien muy débil, no le gusta trabajar, envidia a los demás, envía mala onda con esa envidia, pero rápido, es una gente con muy poca, con muy poca fuerza. Hacen más ruido que otra cosa. Mucho ruido, pocas nueces. Bien, vamos a ver. Luna nueva en Piscis. Medite y contemple. Nodo sur. No deje que el pasado lo retenga. Luna nueva en Libra. Comienzo de un ciclo, de un nuevo ciclo romántico. Bueno, para los que os estáis preguntando si va a haber amor, sí. Pero como va más enfocado también a proyectos, aquí nos habla de que, bueno, es recobrar la pasión por algo que hacía un tiempo habíamos dejado atrás o habíamos dejado desplazado. O habíamos aplazado un proyecto porque no lo veíamos claro y ahora es el momento óptimo para lanzarlo hacia adelante. Luna balsámica, un tiempo de sanación. Luna nueva en Cáncer, sus seres queridos y usted están a salvo. Luna llena en Tauro, sus sueños necesitan algo de pragmatismo. ¿De qué nos habla esto? Podemos estar tranquilos, tranquilas con nuestro entorno familiar, porque todo está en su sitio, todo está bien. No hay ningún problema con el entorno familiar, sino más bien nos preocupa el entorno de los asuntos económicos o asuntos de trabajo o de sociedades. Tema financiero económico y lo que está relacionado con ello, tema de trabajos, autónomos, todo esto, ¿sí? Evidentemente nos preocupa porque es lo que llevamos a casa y es lo que nos trae el estar bien y a gusto en casa. Queremos llevar un bien a nuestra casa, una economía, a nuestro hogar, y que nuestros familiares estén bien. No nos preocupemos por esto, porque se va a reactivar. La luna llena en Capricornio nos ayuda a establecer las metas o saber qué metas queremos llevar a cabo. No dejarnos llevar por la mala onda de terceras personas que puedan habernos enviado. Son personas que están en el pasado. Si lo analizamos bien, son personas tan pobres, tan carentes, que ya pueden hacer lo que quieran, que eso les vuelve. Les vuelve. Por sus propias acciones, por cómo actúan, ya por sí solos se retratan. Esto al analizarlo bien, nos damos cuenta de ello. Y miramos hacia adelante. O sea, es una persona que quizás todavía no habéis soltado de la semana pasada. Probablemente sí necesitéis hacer una limpieza, pero que tenga que quedar ya atrás también, ¿eh? Viene marcando un periodo, una etapa muy buena, muy bonita. Porque la economía, el trabajo, se reactiva y de una forma muy exponencial, muy positiva, para poder sanar cuentas bancarias, saldar deudas económicas, no quedarnos encasillados en qué mal lo he pasado durante este tiempo pasado con la economía y con el trabajo, sino bien, ahora empiezo otra etapa nueva. Puedo sanear cuentas, puedo llevar a casa lo que necesitan mis seres queridos, pero necesito ser práctico y alejarme. Es una etapa negativa que ya pasó y queda en el pasado no se debe traer al presente y listo. Es algo que vamos a trabajar, vamos a desarrollar, vamos a avanzar.
También puede ser alguien que esté en vuestro entorno, que siempre esté arrastrando penas del pasado y que de forma inconsciente os estén enganchando esa mala onda que llevan, y son personas a no tener cerca, porque son personas que están enganchadas al pasado, y eso es horroroso. Tener a alguien así cerca es lo peor que nos puede pasar, porque son personas que se quedan atascadas, no evolucionan y tratan de que los demás no evolucionemos. Y es curioso, porque a este tipo de personas, cuando les pones unos límites, encima se cabrean y tratan de arrastrarte. Y si no pueden y se cabran encima, te envían mal rollo, mala onda. Son envidiosos. ¿Por qué? Porque ven que tienes la capacidad de evolucionar, de no atorarte, y que no te pueden atrapar en sus redes de estar ahí en el pasado. Venga. Entonces, este tipo de personas hay que alejarlas. A veces, de forma inconsciente, te hacen absorber mala energía. Algunas veces son conscientes, otras de forma inconsciente. Vampiros psíquicos, inconscientes. Precaución con esas personas. ¿Cómo trabajar con esta energía? Porque si bien también nos puede pasar a nosotros, que la mente nos juega una mala pasada, esa melancolía. La parte negativa de Capricornio. La parte positiva de Capricornio. Hasta aquí llego. Tengo unas metas que quiero cumplir. Bien, vamos a ver. ¿Cómo trabajar con esas metas? La familia del alma, reúnete con los tuyos, no tienes por qué hacerlo todo tú sola. No, espera, pospón tu decisión, haz una pausa, di que no. Rompe las cadenas. Deriva los patrones ancestrales y sana, reescribe tu futuro. Es que viene tan al hilo a lo que os he recomendado, en base a lo que he visto a la lectura, y aquí lo dice claramente. Cerca de personas con las que podéis llevar a cabo vuestras metas, vuestros proyectos, con que nos sintáis cómodos, cómodas para trabajar. Incluso si no habéis llevado esta lectura de caras al trabajo, sino vuestro propio entorno. Cada uno lo lleva a su terreno. Ha salido muy económica, ha salido muy laboral, sí. Pero por algo será. Bien. Nos habla de que nos acerquemos a nuestros seres queridos, los que son de confianza, que nos aman de verdad, que es donde encontraremos nuestra paz y nuestro sosiego, para así poder trabajar nuestra luz de una forma muy clara. Si os quieren absorber personas negativas, claramente le dais un no a esa persona. Claramente le lanzáis un no y rompéis cadenas con esa persona que os quiera retener. Es momento de avanzar, de evolucionar. Con quien es afín a ti, con quien ya no lo es, tienes que soltarlo, dejarlo ir. Decirle un no claramente. Es muy contundente el cómo trabajar la energía. No a quien nos quiera atar. Y estar en nuestro entorno donde sí podemos crecer y nos ayudan a crecer. Es momento de echar pilas. Vamos a ver los signos del zodíaco. Una carta para cada uno. Ay, no ha salido muy sentimentaloide, ¿no? Vale. Esta carta me la voy a dejar para mí, que se ha saltado por algo. Aries, las cargas. Libérate de cargas. No asumas cargas que no sean tuyas. Quien te quiera echar una carga que no es tuya, di directamente que no. Tauro, los amantes. Ya ha salido en el corte de la general, los enamorados. Probablemente recobres la pasión por lo que haces, a lo que te dedicas, o recobres una pasión de hobby. El trabajar,
el tener ganas de hacer cosas. Si estabas un poco atorado o atorada, ahora van a salir todas esas ganas hacia afuera. Con mucho amor vas a hacer las cosas, Tauro. Virgo. No, perdón, Virgo no. Que voy ahora pensando yo los signos de tierra. Géminis. Intensidad. Vas a sentir que esta energía te choca, Géminis. Porque por un lado vas a tener una parte de tu mente pensando en todos esos problemas. La otra parte de la mente pensando en todo lo que quieres realizar. Un lado de la mente va a chocar con el otro lado de la mente. Lo vas a sentir de una forma muy fuerte. Aquí vas a tener que ponerte en tu sitio y de esas dos mentes unificarlas y sacar de todo ello, de toda esa mezcla, lo que necesites y sea óptimo para ti. Cáncer, nueva visión. Va a ser un momento para ti de decir, bueno, tengo que hacer las cosas de otra manera, tengo que aprender a asumir las cosas como son. Quizás hasta ahora las estaba viendo de una forma que no eran, me estaba equivocando, probablemente me estuviera equivocando en cómo hacía las cosas. Es el momento de empezar a verlas de una forma diferente, distinta, aprender. Quizás tengas el impulso de aprender algo nuevo. Quizás comprendas un poquito mejor a otras personas. Veas las cosas desde otro plano. Y entiendas mejor algunas situaciones. Leo. Apego al pasado. Empieza a soltar el pasado, no te va a traer nada bueno. Leo. Tienes que ver las cosas desde otro prisma. Tienes que empezar a soltar todo lo que es un lastre para ti. Porque si no, no te van a dejar evolucionar en las metas que te hayas marcado. Y la luna llena en Capricornio te está marcando que te estás retiniendo mucho con alguien o con algo del pasado que tendrías que dejar ir ya. Porque si no, metas que tú te habías propuesto no las vas a conseguir. Cuidado con quién te juntas. A quién sigues retiniendo del pasado. ¿Vale? Virgo, ahora sí, Virgo. Pena. Virgo, parece que te da pena el que se desestructure algo para reestructurar algo nuevo. Es como si se rompiera ese orden que tú tienes. Y necesitas entender y comprender que a veces las metas o las órdenes o el orden que tú tienes cambian. Cuidado con ese 9 de espadas. También quizás el darte cuenta quién es el que te envidia por tu forma de hacer las cosas, que no te lo esperabas y que ahora asome. Y veas realmente quién es y te decepciones. ¿Te puedes decepcionar? Sí, pero no quedarte pegado a ese sentimiento, a esa emoción. Ese 9 de espadas, límpialo. ¿Vale? Libra. Armonía. Para ti va a ser una luna perfecta para equilibrar muy bien todo lo que tienes entre manos de proyectos, de trabajo. ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Quién te aporta? ¿Quién no te aporta? El equilibrar lo social con lo laboral, lo social con proyectos, lo social con lo que tú quieres llevar hacia adelante. Un buen equilibrio que te va a proporcionar esa paz y esa armonía. Libra. Escorpio. Compartir. Para ti, Escorpio, va a ser un momento en el que podrás compartir pensamientos, ideas, proyectos, cómo te hace sentir cada meta. Tú eres un signo que no das segundas oportunidades, por eso no tienes mucho problema con esas personas que te hayan querido enviar mala onda. Escorpio, tú eres una persona que a ti te la hacen y no olvidas. Eres rencoroso, rencorosa, sí, pero tampoco te quedas ahí atorado. Para ti la mejor venganza es sigo con mi vida y cumplo con mis metas. Y habrá quien esto le suene mal, pero no es malo, es bueno y es verdad, es que es así.
Escorpio ni perdona ni olvida. Pero, ¿cuál es la mejor forma de vengarme de esa persona? ¿Me quiere ver atorado, atorada? Pues no. Voy a cumplir con mis metas, que es lo que más le va a fastidiar. Y por ahí vas, ¿eh? En ese camino vas, Escorpio. Que a mí no me parece mal, al contrario, a mí me parece excelente. Es que es así. Las cosas son así. Quien te la ha hecho, te la volverá a hacer. Y punto. Quien te la ha hecho, te la volverá a hacer. Y tú ves a alguien de tu entorno que no sabe cambiar esa onda. Tú ves a alguien en tu entorno que ves que no sabe evolucionar, que no sabe cambiar, que no sabe ver las cosas de otra forma. Y lo más probable es que también se lo digas. En este equilibrio de Capricornio, la parte negativa es, bah, todavía está ahí. La parte positiva es, oye, ¿no quieres decir que tendrías que salir de ahí ya? Si lo mejor que puedes hacer es seguir con tu vida. Que te atascas demasiado. Cuando te atascas demasiado, malo es que algo has hecho que no debías. Puede ser que le digas esto también a alguien de tu entorno, ¿eh? Sagitario. Bueno, no, perdón. Ofiuco. Para los que seguís la rueda de 13 signos, Ofiuco. Celebración. Para ti, Ofiuco, va a ser una luna de estar celebrando. Cierras una meta, cierras una época, cierras una etapa con mucho éxito. Si estás estudiando, muy buenas notas. Si tenías en mente terminar un proyecto, una meta, un trabajo, lo cierras de una forma notable. Si te has propuesto metas nuevas, que sepas que esa elección es la mejor de todas, has elegido muy bien. Si estás creándote nuevas metas, la que has escogido es la que más te va a dar satisfacciones. Has pensado muy bien y has escogido muy bien. Te va a dar grandes satisfacciones, Ofiuco. Sagitario, represión. Bueno, la energía de Capricornio contigo choca mucho, Sagitario. Sientes que te reprime, sientes que no te deja avanzar, sientes que no te deja evolucionar. Pero es que no tendrías que tomarlo tan mal. Probablemente la luna llena en Capricornio te esté diciendo, frena, vas muy desbocado, muy desbocada. Quizás es el momento de que pares y que observes y analices bien hacia dónde te vas a enfocar. No digo que no lo hagas, te digo que lo analices bien. Es lo que te está diciendo la luna llena en Capricornio. Pero es a ti es como si te hubieran castigado de cara a la pared y no te dejaran salir a jugar. Te lo has tomado muy mal, te has sentado muy mal en ese sentido. No, no te está diciendo que no hagas, te está diciendo que analices bien cómo. Y si vas a conseguir los objetivos que te has propuesto. Quizás te has propuesto demasiados objetivos de golpe. Y esta luna te está mostrando que son muchas metas a alcanzar. Que tendrías que hacerlo por orden, no todo de golpe. Porque puedes llegar a sentirte ahogado. ¿De acuerdo? Capricornio, signo estrella. Vamos a ver para ti. El Ávaro. No, no te voy a dar nada. No, no te voy a ayudar. No, no te voy a compartir. Vas a estar así. Capricornio on fire. Vas a estar. Bueno. En cierto modo se entiende, como he dicho, la parte negativa de Capricornio es quedarse un poquito atoradito en el pasado, en éxitos del pasado. Esta luna te está mostrando con toda su intensidad que sí, has tenido éxitos, pero que ya es momento de empezar a soltar esos éxitos y empezar a mirar hacia adelante, nuevos trabajos o proyectos, nuevos entornos, para que no te quedes atascado en un pasado que sí, fue muy bonito, te lo trabajaste, te lo curraste mucho, claro que sí, pero ya es momento de soltarlo y de empezar a vivir nuevas épocas, nuevas metas, que también van a ser igual de buenas. Acuario, vamos a ver, agotamiento. Esta luna llena te va a hacer sentir que estás muy cansado, muy cansada, que te absorbe la energía, Acuario, que parece que, bueno, todo se te haga un mundo, que, bueno, cualquier cosa que quieras hacer es demasiado.
No te preocupes, es solo la energía de la luna llena, no te preocupes, es simplemente el restablecerte bien esa nueva etapa, esa nueva época, esos nuevos proyectos, esas nuevas metas, es reordenarlas, reorganizarlas. Recuerda que la semana pasada la lectura fue excelente para ti, Acuario, y a veces esa intensidad también puede llegar a cansar un poquito. La luna llena también nos da un exceso de energía, vamos a por todas y luego nos resentimos en cansancio. Es el momento de tomarte un pequeño descanso, de mirar hacia el cielo, disfrutar de la luna llena, como siempre os digo, dura en torno a unos 3 días, y tomar un descanso mientras se observa el astro y se disfruta de su energía, ¿eh? Toma descansos. Ya has hecho lo que tenías que hacer, has empezado bien, ahora es el momento de relajarse un poquito. Piscis, madurez. Para ti va a ser una luna llena, Piscis, en la que te haga ver que quizás hay algo que no habías observado desde un prisma, desde la madurez, y esta luna llena en Capricornio te haga ver las cosas desde una forma más madura, más adulta. Quizás una situación que la estabas observando, contemplando, desde quizás no una forma premeditada, algo que no habías reflexionado. Y esta carta te está advirtiendo que antes de que vayas a lanzarte con algo, lo analices bien y que lo pienses desde una reflexión madura, desde una observación consciente. ¿De acuerdo? Vamos a ver los números de la suerte para esta semana. Aries, el número 40 y el número 4. Tauro, vamos a ver. El número 6. Géminis. El número 80. También el número 8. Cáncer. Bien, el número 6. Es el número 6. Leo. El número 14 y el 5. Virgo. El número 3. Libra. El número 12. El número 3. Escorpio. También el número 3. Ofiuco. El número 3. Vamos ya seguidos con el 3. Sagitario. El número 5. Capricornio. El número 7. Acuario. El número 5. Y Piscis. El número 8. Vamos a ver las afinidades para esta semana. Aries, vas a ser afín con Sagitario. Tauro, vas a ser afín con el signo estrella, con Capricornio. Géminis, vas a ser afín con Acuario. Cáncer, vas a ser afín con Tauro. Leo, vas a ser afín con Aries. Virgo, serás afín también con Aries. Libra. Serás afín con Acuario. Escorpio. Afín con Cáncer. Para los ofiucos nacidos en días de el signo zodiacal de Escorpio, en la rueda de 12, ya sabéis, también vais a ser afín con Cáncer. Ofiuco, para los que seguís la rueda de 13. Bien, bien. Afín con Sagitario. Sagitario, lo mismo que Escorpio.
Para los ofiucos nacidos en días de Sagitario en la rueda de 12, ¿eh? También podéis tenerlo en cuenta. Sagitario, vamos a ver. Vas a ser afín con Piscis. Si no estrella, Capricornio, ¿con quién vas a ser afín? Vas a ser afín con Virgo. Acuario. Vas a ser afín con Libra. Piscis. Serás afín con Géminis. ¿De acuerdo? Bueno, valientes Zen, como os digo siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos, oímos en la próxima lectura, podcast, vídeo. La lectura de Lita no la he hecho, dadme un par de días para que tenga un poquito más de descanso y os la haré también. La lectura de Lita dura hasta mediados de verano. Lita se da entre el 20 y el 24 de junio. La celebración Lita, la celebración celta. Os haré la lectura celta mañana o pasado, dejadme que vaya haciendo poquito a poco que... Estoy ahí, ya estoy recuperada, pero tengo que retomar el ritmo, ¿sí? Muy bien, valientes Zen, que nos vemos, oímos, como os he dicho antes, en el próximo vídeo, podcast, que os quiero muchísimo y muchísimas gracias. Un gran abrazo.